cubano se pone así, así. Es que el cubano se pone asado, asado. Que en Tubaneando estoy con Rodolfo, directamente de Camagüey, para Louisville, Kentucky, a repartir su historia aquí. Rodolfo Arango, directamente desde Camagüey, una gente que hace 6 años vive aquí en Kentucky, y dice que para atrás, para Florida, ni para coger impulso. ¿Es verdad eso, Arango? Seguro que voy a salir a Florida. En Florida no hay nada. Y en Florida tienen vida nada más la gente que llevan años ahí ya y están posicionados. Pero allá aquello es, aquello para allá está malo. Déjame aquí en mi campo, como dicen ellos, dicen la gente que estoy en un campo. Y créeme que aquí estoy bien. Aquí yo no soy millonario, tengo lo que tengo que tener. Tengo mi dinerito guardado y ahorrando sin meterme nada malo ni nada, ¿entiendes? En Cuba no tenía nada, ¿entiendes? Pero allí en Miami, que voy a salir en Miami. Preso en Miami, porque a mí me conoce casi medio Miami. Y cuando yo vaya allí, yo voy para pa lo que haya que ir, ¿entiendes? Allí yo voy para lo que haya que ir, porque yo no estoy viendo el dinero pasar así muy fácil. A mí el dinero no puede pasar así muy fácil, por adelante, ¿no entiendes? Y entonces allí lo que voy a reventar, porque yo he ido a Miami, me he metido un mes allá. Y me he ido para llegar y me he ido por donde quiera, ¿no entiendes? Y veo cómo está la y pero rápidamente retorno para acá, porque la tentación es mala. Retorno para acá y aquí estoy conmigo, aquí tranquilo, aquí, en este monte, como muchos dicen. Oye, Rodolfo, echa para acá, un payo, estás en ese monte allá, echa para acá, que vamos a buscar. No, no, en este monte, yo me siento bien, estoy bien. Me dijeron que tú estás chile, ¿no? No, yo estoy chile, yo aquí, yo estoy chile, yo puedo decir que yo estoy chile. Entonces, ¿estás agradecido a esta nación? No, si no tuviera, si hubiera estado en Cuba, estuviera, si no tuviera preso, estuviera a punto de caer. Bueno, entonces hay que agradecerle a este país que te encaminaste, que lograste hacer tu sueño realidad. Sí. Y esto es uno más, caballero, uno más que llegó aquí a luchar, a echarla para adelante y está satisfecho de su vida y las cosas que ha logrado y de haber cogido el carril correcto. Ven acá, Rodo, y tú no me lees que en tu mano, men. Sí, yo. Está bueno, ahí hay de todo. Ahí hay de todo, de todo, de todo. Y es una revista muy importante, ¿oíste? Porque hay muchas cosas que uno lee aquí que uno no las sabe. ¿Entiendes? Incluyendo deporte, que me gusta mucho y eso. Pero aquí viene de todo viene aquí. Gracias, mi hermano. Bueno, te felicito, men, por estar haciendo las cosas correctamente, por ser parte de la comunidad aquí y por seguir leyendo el Kentubano. ¡Kentubaneando! La nueva especie.